Así, el conde de Saint-Germain, que se encontraba siempre en un estado de permanente juventud, pudo ser reconocido con diferentes nombres según dónde aparecía. En Holanda, conde de Surmont. En Bélgica, marqués de Montserrat. En Rusia, general Weldon. En Alemania, príncipe Rakowski. Pero allí se descubrió su identidad como Saint-Germain y tuvo que huir de ahí. Otros nombres conocidos para el conde fueron marqués de Aymar, conde de Belmar, conde de Soltikoff, conde de Wendom, conde de Montecristo, caballero de Schöning y Zanoni. Protagonista de libros y películas, lo cierto es que el conde de Saint-Germain fue y es en esos tiempos una incógnita, aún en las más detalladas investigaciones. Ciertas investigaciones se remontan a la tradición vampírica. Comparación del conde con los vampiros.